Hola, mi gente linda de YouTube. ¿Cómo están ustedes? Bueno, ya saben, aquí estamos de vuelta nuevamente. Cuando se habla del planeta Marte, todo el mundo tiene una opinión diferente. Hay muchos que coinciden con la opinión nuestra. Bueno, también en este canal nos hemos formulado aquella famosa pregunta: ¿Marte en algún momento fue habitable? En el día de hoy te hemos preparado un programa referente a este apasionante tema. En un momento aparecen nuevamente estas tres naves, las cuales dan la orden, mi teniente, de detenerse. Nos detenemos y vemos que estas naves empiezan a hacer movimientos circulares. Acá en el canal tenemos nuestra propia teoría de lo que fue y es Marte en la actualidad. Y es que hasta la fecha en que realizamos este video, este planeta no deja de sorprendernos. Como nosotros le llamamos, Marte el enigmático. ¿Cuántas veces la NASA nos ha dicho que aquellas anomalías que vemos en este planeta son simplemente pareidolia? Primeramente nos decían que en Marte no había agua, que el cielo de Marte no era azul, que no había allí nubes, entre otras cosas. Bueno, hoy les traemos algunas de estas supuestas pareidolias que a la verdad se necesita mucha imaginación para desmentir lo que en realidad ahí se ve. Y para que tengamos una idea más amplia de lo que ellos nos quieren hacer creer que son simples pareidolias, díganme, ¿qué rayos es esto? ¿Puede ser un pedazo de roca, pero con forma ovalada? Le voy a dar más nitidez al video para apreciarlo mejor. ¿Qué creen ustedes que sea eso? En esta imagen, si observan bien en la esquina superior derecha, a lo lejos se aprecia una figura que es muy diferente a su entorno. Y a medida que hacemos un zoom, la figura se parece a un gris o a alguna especie de alienígena del tipo insecto. O tal vez algún tipo de soldado extraterrestre, el cual sostiene en sus manos una especie de arma. Y lo asombroso de todo esto es que esta imagen fue tomada por el rover Curiosity de la NASA en julio del 2016. Esta fotografía fue captada por el orbitador de reconocimiento de Marte, donde se muestra lo que parecen a todas luces agrupaciones de árboles sobre la superficie del llamado planeta rojo, y que según los cálculos realizados pueden llegar a medir unos 50 metros de alto. Ahora vean estas fotografías tomadas en el polo sur de Marte y díganme si esto no son árboles. O esto que parecen dos lagos rodeados de una abundante vegetación. Ahora les muestro esta gran estructura hexagonal que fue fotografiada en Marte gracias al orbitador de reconocimiento de la NASA. Vean esa enorme roca hexagonal con una torre en el centro. Esta estructura fue identificada por Jim Werde después de analizar muchas imágenes tomadas por el orbitador. Jim Werde mostró la estructura al experto en anomalías espaciales Scott Warren, quien afirmó que esta estructura podría ser un edificio construido por una civilización alienígena que vivió en Marte. Y según el experto Scott Warren, sugirió que la estructura tiene un diámetro de medio kilómetro. En esta imagen tomada por el rover Curiosity, no solo se aprecian rocas y polvo, sino que hay algo más. Vean ustedes. Esto a simple vista parece algún tipo de caracol o alguna especie de fósil, ¿verdad?
En esta otra imagen, al parecer solo hay rocas y polvo. Pero vean esta especie de círculo, aparentemente formado por rocas. Básicamente todo lo que se nos muestra del planeta Marte es rocas y arena. Pero, ¿y si tal vez no sean rocas? ¿Y si son el remanente de algún tipo de tronco o algo así? O también pudiéramos preguntarnos, ¿la naturaleza hace este tipo de círculos con rocas? Gracias por ver, gracias por suscribirte aquí debajo. Siempre, siempre, tu amigo del Cotorro. Suscríbete y dale click a la campanita para que te llegue un mensaje cuando subamos el próximo video. Del Cotorro Producciones es un canal dedicado a la investigación del fenómeno OVNI y de la vida fuera del planeta Tierra.